Hey Pokémoniáticos, sean una vez más bienvenidos a este su canal, mi canal Simplemente Chenko, y en esta ocasión les voy a enseñar cómo generar códigos, bueno, más bien trial, para PG Sharp. Y lo único que vamos a necesitar son estas dos aplicaciones. La primera es Leech Mail, que va a ser para generar mails temporales que son compatibles con PG Sharp. Y la siguiente va a ser Vía, que es uno de los navegadores con los que no nos detecta PG Sharp precisamente. Lo primero que vamos a utilizar va a ser Leech. Los podemos descargar ambos en la Play Store sin necesidad de hacer ningún hack ni nada. Entonces la abrimos y automáticamente aquí nos aparece ya un mail. Lo podemos copiar, que va a ser nuestro mail temporal. Y salimos de aquí y nos metemos directamente a Vía. Ya una vez en Vía, lo que hacemos es poner PG Sharp, que ya nos aparece aquí. Muy bien, una vez que ya cargo la página, lo que vamos a hacer es una trial, pero muchos antes con el método antiguo era nos metíamos directamente a Free Trial, que es el código gratis. Pero no, ya no funciona ese código, entonces lo que tenemos que hacer es en el Standard Edition nos metemos en Get Started, que es como comprarlo, pero no se preocupen, no vamos a gastar ni un solo peso. Así que no les debe de preocupar. Ahora que ya estamos aquí, lo único que debemos hacer es darle a Continue y ya en Continue vamos a dar Checkout. Ok. Aquí no se preocupen, no vamos en contra de reloj ni nada. Podemos poner cualquier dato. Yo voy a poner, por ejemplo, Chenko, name. Voy a poner cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, así. El email es muy importante que lo hayan copiado, que es el temporal. Y número de teléfono. Bueno, tenemos que llenar todas nuestras casillas, pero con datos realmente corroborables, porque si no, como realmente necesitamos que sepan que somos de dicho país, no sé de qué país sean ustedes, yo soy de México, y tenemos que llenar exactamente todas las casillas. Entonces, el nombre y lo demás no importa. Y ya, compañía, podemos poner lo que sea, literalmente. Las calles si tienen que ser las correctas, tiene que ser información totalmente fiable y hacemos esto con todas las casillas. Recuerden que en esto sí tenemos que ser muy honestos porque de no ser así el código que nos den no nos va a servir para nada. Ahora, muy importante, tienen que poner una contraseña que ustedes realmente recuerden. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que sea rápida y que recuerden fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque después de esto sí vamos a ir a contratiempo. Ahora damos a No soy un robot. Buscamos las imágenes que son la bicicleta. Verificamos. Buscamos semáforos o lo que les aparezca. Verificamos y completar orden. Esto es muy importante, ya nos pide, es el primer paso que estamos rompiendo, ya nos pide que chequemos nuestro mail. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, primero antes que nada, retrocedemos, vamos a dar a servicios y en servicios, ok, ahora sí lo que vamos a hacer es ir directamente a nuestro email que nos generó y ya que lo tenemos generado, podemos verificar precisamente que aquí nos aparece que nos ha llegado un mail de PG Sharp. Lo abrimos. Muy bien, ya una vez copiado, damos nuestra contraseña rápidamente, que la mía es 123456. Y en Remember Me vamos a darle que sí. Vamos a dar en No soy un robot. Y ahora vamos a dar a Login. Muy bien, como podemos ver aquí, no tenemos un servicio, pero sí tenemos un invoice.
Entonces, lo que debemos de hacer, había, y ahora sí, tenemos que esperar los 5 minutos. Le damos a order now y tenemos que ser muy rápidos para obtener una trial. Ok, aquí ya la tenemos, damos checkout. Y ya tenemos los datos llenos completamente. Ordenar. Ok. Ya teniendo esto, quiere decir que precisamente ya tenemos la trial. Lo que debemos es ir a Leech. Abrimos. Y ya nos aparece el servicio, que es nuestra trial. Lo abrimos. Y de esta manera es como se saca nuestra trial o código para PG Sharp. Entonces ya nada más nos queda verificar. Lo copiamos. Y vamos a meternos a Pokémon Go. Obviamente ya tiene que estar hackeado. Ya tienes que tener el PG Sharp. Si no sabes cómo descargarlo, tengo un video para descargarlo justamente en este canal. Das clic a la estrella, te aparecen las opciones y oprimes Settings. Activamos, pegamos y damos OK. Podemos ver que precisamente el código es correcto. Y vamos a checar. Damos en Down. Cerramos la estrellita o si no te incomoda no la cierres. Y vamos a jugador existente. Recuerden que deben de estar vinculados a Facebook, si no, pues no funciona. Ponemos nuestros datos. Damos a continuar. Yo ya escogí mi Pokémon porque quiero un Magmar 100. Y muy bien. Todo parece correcto. Vale. Esperamos unos minutos. Y podemos ver que aquí está el Magmar. Y verifiquemos que es 100. Que estoy 100% seguro de que lo es. Y como podemos ver donde dice IVs, dice 100%, 1515 en todas sus características y no nos queda más que capturarlo. Pues bueno, ojalá y les funcione este método. Si es así, no se olviden de darme like, de suscribirse si no lo están, compartir mi video y comentar. Si tienen alguna duda, déjenmelo abajo en los comentarios y vamos a valorarlo para que vean que no es fake. Totalmente 100. Le ponemos una estrellita. Pues bueno, yo voy a jugar un rato más. Ojalá y lo disfruten ustedes. Yo soy simplemente Chenko y me despido. Nos vemos hasta la próxima. Espera, espera, espera. Ah, pues qué chistoso, ¿no? Porque justo despidiéndome del video me acaba de salir este Ghastly Shiny. Pues ni modo, habrá que atraparlo, ¿verdad? Y meterlo de alguna forma en el video. Pues bueno, mínimo va a ser la miniatura. La miniatura y la captura de del día. Pues buenis. Ya ven, si suscríbanse a mi canal, si les conviene, si les conviene. Un regalo para los primeros dos que vean el video. Aquí les dejo esta trial. Hasta luego.